Decirles que en el momento en que yo empecé al diplomado, me desempeñaba como consejera de Derechos Humanos, Integridad Étnica y Cultural, DIACONC, y hoy estoy como consejera mayor con funciones de representación legal dentro de esta misma organización. Lo que puedo concluir es que el ejercicio que hicimos dentro del diplomado, el poder capacitarnos, el poder establecer unos parámetros comparativos de todo esto y visibilizar las acciones que se venían haciendo en territorio, nos permitió ese crecimiento político también, el poder posicionar la organización como una organización étnico-territorial que vela por los intereses, el derecho a la vida y el derecho a la propiedad que tiene la comunidad negra. Magnífico que ejercicios como estos se sigan realizando en territorio, porque es una manera también de materializar lo que está inmerso en el plan de Buen Vivir, en el eje de educación propia, porque a partir de ahí pudimos también sacar algunos ejercicios en territorio que nos permitieron avanzar con este propósito que tenemos. Estos diplomados son muy importantes porque nos encontramos en un espacio de interacción tanto funcionarios y funcionarias como mujeres y hombres de diferentes organizaciones sociales. Es un espacio de diálogo, de concertación, de entendimiento, pero también es un espacio que nos brinda las herramientas contextuales de lo que nos está pasando en nuestro departamento, en el norte del Cauca, y cómo podemos de alguna manera, con las herramientas adquiridas en el diplomado, incidir para disminuir o para erradicar las problemáticas sociales que abundan en el norte del Cauca. Participé en el Diplomado de Política Pública con el ICESI en el año 2018. Tuvimos un impacto a corto y a mediano plazo porque pudimos aprender a elaborar nuestros proyectos y hacer participación en todos los programas comunitarios. Con ello tuvimos grande éxito, incluyendo uno que mandamos hasta Estados Unidos, el cual fue muy exitoso y hoy nuestra comunidad puede contar con vestuarios e instrumentos musicales. Logramos también el impacto de nuestras fiestas patronales con enfoque étnico. Hacía 12 años no se recuperaba y se pudo hacer gracias a toda la información, las herramientas que nos dio el ICESI por medio del diplomado. Estamos reportando nuestro motivo de agradecimiento con ICESI, con la Fundación Casino Occidente y con ACON, quienes nos permitieron estar, participar y ser aportantes en las discusiones y en el crecimiento colectivo alrededor de la búsqueda de armonización territorial en el norte del Cauca. Anuk Kilichao en este momento se hace presente aquí a través de la curul ganada a través de este proceso con la compañera Jimena Medina aquí presente, electa concejala para el periodo 2020-2023. Como parte de este proceso de visibilización del sector campesino en el escenario interétnico. En el norte del Cauca se presenta una problemática de orden de conflictos y dificultades y roces interétnicos, y a través de este diplomado se logró también hacer acercamientos y generar un escenario de identidad para el sector campesino a través de unos puntos estratégicos que se desarrollaron, entre ellos el mercado agroecológico que está en ejercicio el último viernes de cada mes, la visibilización a través de una curul en el Consejo Municipal del municipio de Santa Fe de Quilichao, Cauca, y la activación del CMTR, Consejo Municipal de Desarrollo Rural, como una estrategia de importancia para aterrizar la normatividad y las políticas sectoriales que desde el nivel nacional a veces quedan en el aire y no se logran concretar en el escenario local, municipal.